rollo de repente un día sales de la ducha y te estás echando crema y dejas de sentir pues la barriga. Lo primero que me pasa es que pierdo la visibilidad del ojo izquierdo. Hormigueos constantes, se me dormían las manos. No rasponía la cama. Les decían, bueno, estoy tranquila, que eso es normal. Y pensaba, no, no. Fui un poco a lo loco hasta que encontré una respuesta, ¿no? El diagnòstic va ser força sec. Van dir, anirem al gra, tens esclerosi múltiple. I bé, aviam com ho entomes. Diagnòstic, esclerosi múltiple. Llavors és com, aquí què pone? Y el diagnóstico de esclerosis múltiple remitente recurrente. Marxem d'aquella consulta i jo vaig a ma mare i li dic, és una merda, però almenys ara sé el que em passa. Ja ho puc començar a pair. O sigui, sí que surto com a contradictòriament aliviada, com, vale, comencem. A mi sobretot me matava la incertidumbre de no saber què m'hi va passar. Te piensas que tienes todo el tiempo del mundo y de repente con esto es como, voy a poder hacerlo, voy a poder ser madre, voy a poder seguir trabajando tanto, es que me tengo que cuidar, es que claro, y si de repente un día me quiero levantar y no puedo, y es que son tantas cosas que te vienen a la mente. La major por que tinc és que quan hi hagi un canvi, entenent, un canvi a que pugui ser a pitjor, com ho podré processar? Nunca he querido sentirme enfermo. No quiero sentirme como una persona con una enfermedad. O sea, no. Esa no es la manera que quiero vivir la vida. Conseguir que la enfermedad no domine mi vida. Va a ir pegada a mí siempre y quieras que no, pues te afecta a tus decisiones de vida, a tu forma de vivir, pero que no me frene. Deixant-te ajudar, tot es pot enfocar i que res s'acaba. L'esclerosi t'aporta que res és tan important. A mi m'ha imposat ser feliç. És com que reneixes, de veritat. O sigui, jo almenys ho vaig sentir així, no? És com val. O sigui, ara la vida canvia, anem a posar-ho tot perquè, no? Nosaltres seguim endavant.